Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo con el corazón. Unite al equipo que, cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respete. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Costa Rica es mi patria querida, y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizar este reporte diario sobre la coordinación institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia nacional por el COVID-19 en Costa Rica. Saludamos a la señora Giselle Guzmán, epidemióloga y jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos acompaña hoy aquí en el auditorio de la Casa Presidencial. Y vamos a escuchar el reporte epidemiológico por parte del señor ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Buenas tardes. Hacia el 14 de julio se registran 446 casos nuevos por COVID-19 en el país, alcanzando un total de 8.482 confirmados. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 3.661 mujeres y 4.821 hombres, de los cuales 5.965 son costarricenses y 2.517 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 80 cantones. Por edad, tenemos 6.882 adultos, 427 personas mayores y 1.080 menores de edad, con 93 que se encuentran en investigación. Se registran 2.441 personas recuperadas, distribuidas en 79 cantones. 171 personas se encuentran en hospitalización, 27 de ellas en cuidados intensivos con el rango de edad que va desde los 0 hasta los 82 años. Se registran 36 lamentables fallecimientos, 15 mujeres y 21 hombres con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 94 años. Con respecto a los fallecimientos, se reportan dos nuevos fallecimientos registrados anoche. El primero de ellos se trata de una mujer de 90 años, costarricense, vecina de San José. Ella se encontraba hospitalizada en el Hospital México, en la unidad de cuidados intensivos, desde el 12 de julio, mismo día que fue diagnosticada con COVID-19. La fallecida padecía de hipertensión arterial, diabetes, obesidad y tenía un problema del corazón, todos factores de riesgo asociados a COVID-19. El segundo deceso se trata de una mujer de 94 años, extranjera, también de la provincia de San José. Se encontraba internada en el Calderón Guardia desde el 11 de julio, mismo día que fue diagnosticada por COVID-19. La mujer sufría de un cáncer de mama y presión arterial alta, ambos factores de riesgo para COVID-19. Gracias al señor ministro de Salud. Escucharemos a la señora Giselle Guzmán, epidemióloga y jefa del área de salud colectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, quien nos dará el reporte de las acciones de la Caja Costarricense de Seguro Social para atender esta pandemia. Doña Giselle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran sintonizando la conferencia de prensa y muy buenas tardes y un gran saludo a todo el personal de salud que está en este momento de frente atendiendo la pandemia por COVID. En esta tarde nos queremos referir a tres puntos especiales. El primero es el reporte y los datos finales del tamizaje masivo que se realizó en Alajuelita. Y bueno, después de analizar todas las muestras tomadas, tomamos en total 1.504 muestras para la detección del COVID en esta población. Y durante ese muestreo masivo se tomaron muestras ubicadas ya sea en la comunidad o en el área de atención diferenciada o triage del área de salud de Alajuelita. En el área de salud tomamos 156 muestras y a nivel comunitario 1.348 muestras. De este grupo de muestras tomadas identificamos un total de 65 casos positivos y la distribución geográfica de esos casos es la siguiente. En el escenario comunitario, cuando visitamos casa por casa, se identificaron casos en el Precario Los Pinos, la urbanización Juan Rafael Mora, la urbanización Corina Rodríguez, en San Josecito, Concepción Arriba, San Felipe, Almendros, La Guápil,
Calle Alto, Barrio El Tejar y Barrio Las Vegas. Y de la población que detectamos propiamente en el servicio de emergencias, en la unidad diferenciada de atención respiratoria del área de salud, detectamos un 44% provenientes de San Felipe, Concepción, Alajuelita Centro, San Josecito, San Antonio. Esos son los lugares de donde provenían los casos que fueron encontrados positivos y las localidades a donde fueron realizadas las actividades de tamizaje. Es muy importante para nosotros hacer entender a la población que un tamizaje es una prueba que nosotros realizamos a la población que no tiene síntomas, que no ha presentado síntomas o que está sana, para lograr identificar a aquellas personas que realmente pueden ser portadores asintomáticos y nos ayuden nosotros a cortar la transmisión del virus. El otro concepto que queremos poner también sobre la mesa para el conocimiento de la población es el concepto de vulnerabilidad. Porque nos vamos a ahora a enfocar en cuáles son los criterios que vamos a utilizar para realizar los siguientes tamizajes en las distintas localidades del país. Entonces, la vulnerabilidad es cuando yo no tengo la capacidad de resistir ante una amenaza. Y en este momento hablamos de una amenaza a la salud y que puede distribuirse de diferentes maneras. Pueden haber condiciones de vulnerabilidad asociadas a las condiciones de la población, a la densidad poblacional, a los grupos de edad de más riesgo, a las condiciones de hacinamiento, a los estilos de vida, y también pueden haber condiciones de vulnerabilidad que están asociadas propiamente a la persona, como las enfermedades crónicas o la condición de salud de la cual nosotros padecemos. Es muy importante que ustedes entiendan que los próximos tamizajes y rastreos nosotros los vamos a hacer enfocando nuestros recursos en estos criterios de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en la medida de que la pandemia avanza, de que el virus avanza y de que nos encontramos en una fase de transmisión comunitaria, para nosotros es muy importante enfocarnos y poner nuestro mayor esfuerzo en encontrar esas poblaciones que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, a partir de ahora, los tamizajes y los muestreos que vayamos a hacer van a tener sobre todo estos criterios epidemiológicos. Las áreas de salud de la Caja, en conjunto con las áreas de salud o las áreas rectoras del Ministerio de Salud, estamos haciendo un análisis por localidad de estos criterios de vulnerabilidad, a donde estamos identificando aquellos hogares a donde hay mayor concentración de personas, a donde hay hacinamiento. Estamos identificando las localidades donde hay mayor cantidad o porcentaje de adultos mayores que puedan estar en una condición de riesgo, ya que sabemos que para el COVID la edad con ser adulto mayor ya es una condición de riesgo. Estamos también evaluando las condiciones de vida y los estilos de vida familiares, porque nosotros en la Caja contamos con el registro de que llevan los técnicos de atención primaria, el cual se lleva en una herramienta o en una ficha que se llama la ficha familiar, y es donde ahí podemos identificar las condiciones de cada uno del hogar, donde estamos incluidos los servicios básicos, la condición de aseguramiento, las enfermedades crónicas, si tienen acceso al agua potable, si tienen acceso a algunas necesidades que son prioritarias para proteger la salud. Entonces, este también es un criterio que se suma a los criterios que estamos analizando para identificar esas zonas de riesgo. Para nosotros, otro punto muy importante es, por supuesto, las enfermedades crónicas, donde hay mayor porcentaje de personas en localidades, que hay mayor porcentaje de personas con enfermedades crónicas, para nosotros también es un criterio de priorización. Y también, por supuesto, identificar por dónde es que se está moviendo el virus, a dónde es que hay mayor circulación del virus o menor circulación del virus. Es importante también que ustedes sepan que en la Caja nosotros tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que se llama vigilancia sindrómica, y este nos hace identificar desde aproximadamente 2 semanas antes a dónde empiezan a subir las consultas por enfermedades respiratorias, para que podamos ingresar a través de estas estrategias de tamizaje de forma temprana y lograr cortar las cadenas de transmisión en esas localidades de riesgo. Por último, quería hacer un llamado
llamado a la población, ya que hemos visto y el señor ministro ha presentado los datos de las personas que han fallecido en las últimas horas, y es muy importante que nosotros repasemos y sepamos que la investigación que se ha generado a nivel mundial a través de múltiples estudios que se han publicado en revistas científicas, se ha insistido de forma muy vehemente que la edad mayor, el ser un adulto mayor, el sexo masculino, la hipertensión arterial, el tener azúcar en la sangre, las enfermedades del corazón y de los pulmones, y también se asocia el estado de obesidad y el tabaquismo, son factores de riesgo muy importantes para que yo pueda tener una complicación seria y pueda llevar a un desenlace fatal. Entonces, esto se hace muy importante en este momento porque hemos tratado de difundir el mensaje de la importancia de tener un control adecuado de nuestras enfermedades crónicas. En Costa Rica, de acuerdo con los datos de la última encuesta de factores de riesgo cardiovascular realizada en el año 2018 y coordinada por el doctor Roy Wong, nuestro epidemiólogo también de la Caja, hemos conocido que el 32.4% de la población mayor de 19 años tiene o padece de una hipertensión arterial conocida, pero también identificamos que el 4.8% de la población que fue identificada en esta encuesta no conocía que padecía de presión arterial alta, lo que significa que en este momento hay más de 1 millón de personas que viven en nuestro país y que están siendo portadoras de hipertensión arterial, y que necesitamos que estas personas realmente, si tienen la necesidad de acudir a un servicio de salud para tener su enfermedad controlada, lo hagan. También identificamos que el 10.9% de la población en esta encuesta del año de diciembre del año 2018, hace poco más de un año, ha sido diagnosticada con una condición de diabetes. Sin embargo, un 3.9% de esta población adicional tampoco conocía que era diabética. Entonces, veamos que realmente es un 14.8% de la población costarricense diabética, lo que significa aproximadamente 450 mil personas adultas en condición de diabetes. Por otro lado, y no es menos importante, es importantísimo reconocer que el 40% de la población presenta sobrepeso y un tercio de la población costarricense presenta obesidad. Entonces, esto nos dice que el 70% de nuestra población costarricense tiene una condición de sobrepeso u obesidad, lo que sabemos nosotros que es una condición de riesgo y que se ha presentado en muchísimos de los casos que han tenido un desenlace fatal y que los ha llevado a la muerte. Entonces, es muy importante entender que la literatura científica y la evidencia y lo que estamos viviendo en el país ratifica que efectivamente tener la condición de ser un adulto mayor más una enfermedad crónica aumenta de forma muy importante la probabilidad de que yo tenga un desenlace mucho más complicado de una persona que no lo tendría. Entonces, en este caso, el llamado y nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos a identificar a estas personas que son de alto riesgo, y por eso nuestros criterios de tamizaje incluyen los factores de riesgo de la población para nosotros tener una orientación e ir dirigidos y realizar nuestros tamizajes en las zonas a donde realmente para nosotros es más importante identificar la población que pueda tener la necesidad de una cama de hospitalización y que podamos tener la posibilidad de brindar esa atención de manera oportuna. Esta es la información. Quisiera referirme en este momento nada más a un punto adicional, porque en los últimos minutos u horas hemos conocido que hay un barrio en La Uruca, el barrio Rositer Carballo, donde han hecho una manifestación en la autopista General Cañas, y es muy importante para nosotros reiterar que de esta forma lo único que hace la población es propagar el contagio, propagar la exposición y propagar, llevar a las personas de mayor riesgo
riesgo la posibilidad de contagiarse por COVID-19. En este momento la Caja ha reforzado todas sus áreas de salud con equipos en el primer nivel de atención en las áreas de salud y en los hospitales para atender de una forma diferenciada a las personas que tengan algún síntoma respiratorio o que tengan algún contacto con alguna persona positiva y que se encuentre en riesgo. Entonces los invitamos a dejar de hacer estas manifestaciones, a no obstruir las vías principales de nuestro país y asistir a los servicios de salud que están reforzados para atender a aquellas personas que requieran atención médica y que necesiten ser valoradas. Por supuesto que las personas que requieran esta atención van a tener la prueba y van a tener la atención médica que requieran siempre y cuando cumplan con los criterios médicos que nosotros estamos valorando para definir si es un caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Ese sería el informe de hoy. Gracias a la epidemióloga Guzmán. Vamos a escuchar la consulta de Tomás Gómez del medio digital El Observador, quien nos acompaña aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Muy buenas tardes, Tomás. Escuchamos sus consultas. Buenas tardes, doctora. Quería preguntarle primero por las enfermedades respiratorias adicionales al COVID. Estamos cerca de la temporada de influenza. Queríamos saber qué proyecciones tienen ustedes para este año, si ya estamos cerca de los picos y qué acciones van a tomar, sobre todo considerando el escenario de pandemia que tenemos. Sobre los elementos de vulnerabilidad que usted explicaba, queríamos consultarle si en población extranjera se ha identificado alguno en particular, dado que el número porcentual está creciendo en los últimos informes. Y finalmente, desde el punto de vista de ustedes como expertos, quería consultarle por el porcentaje de asintomáticos que se encontró. Quería saber si estamos parecidos a otros países y qué retos trae el porcentaje que ustedes encontraron. Muchas gracias. Gracias a Tomás del medio digital El Observador. Sí, bueno, con respecto a la circulación y al momento de los virus estacionales, ¿verdad?, de los otros virus respiratorios, efectivamente nosotros estamos haciendo a través de la vigilancia centinela, que son establecimientos de salud que están tomando muestra, no necesariamente al paciente que cumple la definición de un caso sospechoso de COVID, sino cualquier persona que tenga alguna afección respiratoria, para procesar esa muestra, además de por coronavirus, por todos los otros virus respiratorios. Hemos visto realmente que las medidas de prevención para el COVID, como el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el uso de la distancia, no solo han ayudado a disminuir la cantidad de los casos por COVID, sino que han retrasado la aparición de la circulación de los otros virus respiratorios, lo cual es muy positivo. Entonces, en este momento nosotros ya tenemos la circulación de influenza H1N1, la influenza A, la influenza B, para influenza, rinovirus, adenovirus, enterovirus, sin embargo, en una pequeña cantidad, porque como les digo, las medidas han sido efectivas también para retardar la aparición y para reducir el número de casos. Entonces, efectivamente, dentro de la planificación y las proyecciones que tiene la Caja, hemos proyectado también la posibilidad de que estos casos vengan a engrosar la lista de personas que requieran atención y que requieran hospitalización. Entonces, dentro de nuestras proyecciones de expansión, están consideradas la necesidad de tener un requerimiento de camas para atender este número también de enfermedades respiratorias. Con respecto a la segunda pregunta, donde usted habla de la vulnerabilidad, si estamos considerando la nacionalidad extranjera como un criterio de vulnerabilidad, en realidad no. Tenemos que entender que en nuestra comunidad las personas que son extranjeras y costarricenses viven exactamente mezcladas y son parte de la estructura poblacional de una localidad. Entonces, si tomamos algunos criterios, como les mencioné anteriormente, ahí se incluyen las personas costarricenses, las personas extranjeras, simplemente son condiciones y criterios técnicos de vulnerabilidad. Y con respecto al porcentaje de pacientes asintomáticos del área de salud de Alajuelita de la localidad de Alajuelita, recordemos, no tengo exactamente el número de personas, sin embargo recordemos que mencionando el criterio de tamizaje que les explicaba al inicio, el tamizaje se realiza precisamente en personas que son asintomáticas o que están en una fase muy temprana y aún no presentan síntomas. Entonces probablemente la mayoría de estos casos positivos fueron personas que no tenían síntomas, porque cuando ya presentan síntomas entran como un caso sospechoso. Entonces aquí nosotros tamizamos gente que no teníamos identificada y que en este momento los logramos identificar a través de ese tamizaje respiratorio.
Permiso, nada más le consulto. Entonces, ¿hay una fecha específica para las posibles circulaciones de los otros virus respiratorios? ¿Perdón? Sobre los otros virus respiratorios, ¿habrá alguna fecha específica que ustedes planifiquen? Sí, nosotros, de todas formas, desde el mes de, siempre a finales de abril o mayo, cuando empieza la época lluviosa, es cuando nosotros empezamos a recibir el aumento de enfermedad respiratoria. Y en este momento, pues ya tenemos más o menos un mes de retraso, ¿verdad?, de un aumento significativo. Creemos que igual que las enfermedades diarreicas, van a mantenerse las enfermedades respiratorias bastante controladas por la población educada, la población que está siguiendo las medidas de prevención y la población que está evitando sacar a los niños pequeños, evitando sacar a los adultos mayores a la calle. Las personas que están aplicando estas medidas de distanciamiento están siendo en gran parte una gran ayuda para nosotros tener también contenidos los otros virus que ya en este momento, en años anteriores, han estado ya circulando. Muchas gracias. Gracias a la epidemióloga doña Giselle Guzmán. Doña Giselle, tenemos dos consultas de medios regionales que yo se las voy a leer y se las atendería. El medio regional, el Acontecer Herediano, nos consulta, ¿cuál es la situación en Guararí de Heredia? ¿Cuándo empieza el tamizaje en esta zona? Esa sería la primera consulta. Ajá. Bueno, para responder nuevamente al medio regional, es importante que ustedes entiendan que nosotros estamos priorizando los tamizajes, no como tamizajes masivos, sino como tamizajes dirigidos a estas poblaciones de riesgo. Entonces, en este momento, todas nuestras áreas de salud, caja, ministerio, están identificando estas poblaciones, porque Guararí también tiene muchas localidades. Cada una de las zonas a donde nosotros necesitamos entrar tienen diferentes barrios, diferentes urbanizaciones, diferentes condiciones, que hay unas que necesitamos priorizar sobre otras. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que ya se viene haciendo esta identificación, aplicando estos criterios de vulnerabilidad, y en los próximos días, en cada una de las comunidades a donde se estará entrando de forma prioritaria, se les estará haciendo saber con tiempo. Continuamos con la última consulta de los medios regionales por parte de Octavio Barrantes de RCP Noticias. ¿Cuáles son las intervenciones que realizarán en el cantón de Río Cuarto tras la aparición del primer caso? Esa sería la Bueno, es muy interesante porque tenemos que saber que donde no había casos y tenemos nuevos casos, nosotros tenemos que empezar a actuar en fase 3, ¿verdad?, que es donde tenemos la identificación de pequeños grupitos o pequeños conglomerados, y empezamos a identificar todos los contactos para lograr cortar en la mayoría de lo posible la transmisión persona a persona. Entonces, como no en todo el país estamos simultáneamente en la misma fase de la pandemia, no en todo el país estamos en transmisión comunitaria, entonces las partes del país, las localidades que están en fase 3 de grupos o conglomerados, todavía nosotros seguimos haciendo la contención. Cuando estamos en fase 4 de transmisión comunitaria, estamos en mitigación, disminuyendo la aparición simultánea de casos en muchos lugares para tener atención médica oportuna, pero cuando estamos en contención, todavía estamos cortando cadenas de transmisión a través del aislamiento del caso o a través de la cuarentena de los contactos. Y entonces, esta es la acción que estamos realizando y que seguimos realizando en estas localidades donde apenas están llegando los primeros casos o los primeros grupos de casos. Muchísimas gracias a la epidemióloga Giselle Guzmán por todo el detalle por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y muchísimas gracias a usted por mantenerse informado, a cuidarnos todas y todas. Muy buenas tardes.